El Hotel de los Inmigrantes fue construido para recibir, prestar servicios, alojar y distribuir a los miles de inmigrantes que, procedentes de todo el mundo, arribaban a nuestro país. El complejo estaba conformado por diversos pabellones destinados al desembarco, colocación, administración, atención médica, servicios, alojamiento y traslado de los inmigrantes. Un conjunto de edificios, como una ciudadela. Su construcción comenzó en el año 1906. Estuvo a cargo de la empresa Udina y Mosca y se llevó a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, el desembarcadero. Primero se construye el edificio del desembarcadero. En ese edificio trabajaban aquellos que hacían el control de la llegada de los barcos al puerto. Además, se hacía la revisión del equipaje y también estaba la gente que trabajaba sobre el control sanitario. Se subía al barco y el inspector lo que hacía era pedir la documentación que se había requerido al inmigrante para salir del puerto de origen. Si esa documentación estaba conforme a lo que se pedía, entonces sí, el inmigrante podía ingresar al país. En segundo lugar, la oficina de trabajo. En la oficina de trabajo se les conseguía el empleo. Tenía distintos departamentos, ¿sí?, que coincidían con los distintos nombres del ferrocarril. Por ejemplo, si uno tenía que ir a un lugar en el interior del país que daba al oeste, bueno, se iba con el ferrocarril del oeste. La oficina de trabajo estaba en el edificio 2, al frente de lo que era el complejo. Hacia 1913, contaba con salas destinadas a la enseñanza de operación de maquinarias agrícolas de uso propio para los hombres y, para las mujeres, había una oficina de colocación y enseñanza de labores domésticas dentro del hotel. Asimismo, se confeccionaban las cédulas de identidad. En tercer lugar, el hospital. Equipado con los elementos más modernos de su época, donde se atendía a miles de inmigrantes que arribaron a Buenos Aires afectados por enfermedades vinculadas a las vicisitudes del viaje o a la mala alimentación. El hospital estaba ubicado en donde hoy está el edificio número 5 de la Dirección Nacional de Inmigración. Lo que se hacía era un control sanitario y entonces a partir de ahí se decidía qué hacer con el pasaje. En algunos casos, bueno, si había enfermedades comunes se atendían en el hospital y si había enfermedades infectocontagiosas se las derivaba a los lazaretos de la isla de Martín García. Por último, el hotel. Se trata de una construcción de 4 pisos. En la planta baja se ubicaba el comedor, con grandes ventanales hacia el jardín, la cocina y las dependencias auxiliares. En el pabellón de alojamiento, bueno, estaba el comedor, se comían en 3 turnos. El hotel podía albergar hasta 3.000 inmigrantes. Cada uno de estos pisos tenían 4 dormitorios con una capacidad para 250 camas en cada uno de ellos. Lo que significaba el albergue de 3.000 personas en todo el hotel. Pero en realidad el hotel era todo el complejo. El edificio 6 era simplemente el pabellón de alojamiento. Acá el inmigrante dormía y comía. La estadía era gratuita por 5 días por reglamento, o sea, por la ley. Pero podía extenderse en caso de enfermedad o por no haber conseguido el empleo. Porque acá el inmigrante debía irse con su trabajo. Thank you.
En el espacio que fuera utilizado como hotel, hoy funciona el Museo de los Inmigrantes. El proyecto de crear un museo de la inmigración reconoce como precursoras a las colectividades que, desde principios de 1970 hasta la actualidad, persistieron en esta iniciativa, impulsando o acompañando las gestiones que con este fin se llevaron a cabo desde la Dirección Nacional de Migraciones. El 20 de agosto de 1985, el Ministerio del Interior emitió la resolución 879/85, dando paso a la creación de el Museo, Archivo y Biblioteca de la Inmigración, en jurisdicción de la Dirección Nacional de Migraciones. 5 años más tarde, el Poder Ejecutivo Nacional lo declaró Monumento Histórico Nacional al conjunto del ex Hotel de Inmigrantes. En 1997, el Ministerio del Interior creó el programa Complejo Museo de Inmigrantes. Se destinó como sede la totalidad del edificio del Hotel de Inmigrantes y su entorno, en jurisdicción de la Dirección Nacional de Migración. El Museo de la Inmigración reabrió sus puertas con una nueva propuesta desarrollada hoy en el ámbito del tercer piso del hotel, planta de antiguos dormitorios. Todos los 4 de septiembre de cada año se celebra el Día del Inmigrante, conmemorando la disposición dictada por el primer triunvirato en 1812, recordando la llegada de los inmigrantes al país. En ese entonces, Argentina ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Somos hermanos, hijos, nietos de los que alguna vez vinieron. Dicen que de alguna u otra manera, todos descendemos de los barcos. Este espacio, alguna vez hotel, hoy museo, guarda seguramente en alguno de sus rincones una historia, un dolor, una esperanza vivida por nuestros antepasados. Al menos por unos días o apenas por unas horas. Sin duda, este espacio fue en algún momento su hogar. Será por eso que al ingresar por primera vez, podemos sentir que ya hemos estado aquí.